¿Quién es la responsable de ponernos muy de buenas para todos los amantes del cine? Pues es Gabriela Álvarez, quien viene del enlace del Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano, Procine, Ciudad de México. ¡Gracias, Gaby! No, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes para platicarles de las convocatorias que estamos haciendo en el Fideicomiso. Oye, nosotros súper contentos porque sabemos que lanzar una película, hacer una película, pues requiere, sí, de mucho dinero, sí, de paciencia, sí, y también, por supuesto, de los canales adecuados para que esta película que hiciste llegue a la pantalla grande. Así es. Y eso, así ustedes están haciendo las cosas muy fáciles. Pues estamos abriendo una convocatoria para apoyar que terminen los productores una película. Generalmente, pues los recursos están ahí como limitados, entonces nosotros estamos abriendo una convocatoria en la cual participa quienes sean residentes de la Ciudad de México, pero además que la historia, que la Ciudad de México sea parte fundamental de la historia, que sea un personaje, que sea importante para el desarrollo de la trama, ¿no? Entonces, bueno, pues invitamos a todos los productores y las productoras de residentes de la Ciudad de México, sí, para que estén pendientes. Vamos, y entren. Así es. Gaby, son grandes noticias. Definitivamente muchísimas personas que pueden estar ahorita escuchándonos van a estar muy atentas. Esta es una convocatoria, ¿para cuántos productores o es a nivel general? ¿Se van a aceptar cuántos proyectos? Es a nivel general, se van a aceptar los proyectos o todos los que lleguen. Tenemos un límite de apoyo, bueno, el máximo que podemos otorgar como apoyo son 850 mil pesos. Okay. Entonces, dependiendo de la cantidad de proyectos y el órgano evaluador, cuáles decidan que sí, no, podemos otorgar tantos apoyos como el presupuesto nos los indica. Ahora, ¿qué debe de tener mi proyecto para que yo lo pueda inscribir en esta convocatoria? Porque también sabemos que no solamente se trata de que lo culminemos, muchas veces se trata de enviarlo a festivales para que empiece a tomar renombre y entonces esta misma bolita de nieve vaya juntando, se presente en salas comerciales y entonces los mismos mexicanos apoyemos al cine nacional. Pues básicamente lo que necesitan para entrar a la convocatoria de producción es eso, que sean residentes de la Ciudad de México, que la historia, la Ciudad de México sea parte de la historia. Perfecto. Y bueno, hay algunos requisitos ya un poco más técnicos, exactamente. Okay. Pero lo que platicas de la parte de exhibición de cine mexicano, sí, en el extranjero y en festivales nacionales e internacionales, tenemos también otra convocatoria. A ver, cuéntanos. ¿Qué? O sea, para todo. Noticias. Es una convocatoria para realizar un máster en DCP. El DCP es ahora el formato con el que se proyectan las películas, claro, es el formato, ya no tenemos 35 milímetros, sí, sí, ya no tenemos el carrete, pero ¿ya sí no? Tenemos... ¿Ya no, ya cácaro? No, no, ya es cierto. Pero sí está el DCP y bueno, para aquellos realizadores o productores que tienen una invitación a participar en un festival internacional, sea mexicano o internacional, sabemos que está el Festival de Cine de Guadalajara, sí, Morelia, Guanajuato, sí, Los Cabos, sí, o festivales internacionales, ahora está por empezar Cannes. Claro. Bueno, pues todos los realizadores que tienen Sundance, etcétera, etcétera, todos los realizadores que tienen esta invitación pueden participar en el apoyo y les dan, hay una posibilidad de dar hasta 70 mil pesos para realizar el máster en DCP y que puedan ir a participar en festivales internacionales. Pero ya vamos a hacer. Sí. Oye, Gaby, ¿y entonces dónde podemos nosotros encontrar toda la información y hasta cuándo tenemos la oportunidad de inscribirnos? Toda la información está en la página de la Secretaría de Cultura, www.cultura.cdmx. Ay, bueno, se me olvida. .gov.mx. No, muy bien. Vas muy bien. Vas muy bien. Sí. Cultura.cdmx.gov.mx. Sí. Tenemos redes sociales. Procine tiene redes sociales en Facebook y en Twitter. Estamos ProcineDF en Facebook y @ProcineDF en Twitter. Muy bien. Ahí está toda la información. Tenemos otras dos convocatorias que sé que no podemos platicar por el tiempo, pero tenemos otras dos convocatorias abiertas. Pero están en abiertas. La página, ¿verdad? Todo está en la página. Hay que checarlas. Procine también está haciendo actividades de exhibición, un circuito de cine mexicano para llevar el cine mexicano a lugares donde por un montón de razones no llegan. Sí. Entonces, bueno, pues acérquense a nuestras redes sociales y a la página de la Secretaría para que puedan
Pues para que puedan ver todo detalles, lo que estamos haciendo. Así es. Sí. Uh-huh. Bueno, perfecto. Entonces es cultura.cdmx.gob.mx. Muchísimas gracias. No, pero gracias a ustedes. Qué bueno que viniste con nosotros. Y ya sabes, señor, señora, hay que apoyarnos entre mexicanos, hay que apoyar lo nacional si hacemos la diferencia. Nosotros vamos a seguir haciendo la diferencia aquí en el estudio. Vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresamos.